Me levanto. Ah. Ya, manes, estamos de vuelta en vivo y en directo con esta transmisión en lo que es esta finalísima acá en LiveDota.tv. Recuerden, manes, recuerden, chicos, que lo estamos yendo con todo el día de hoy en este match que va a ser bastante espectacular, a lo cual tenemos a lo que son 3-5-7 en la final junto con Unión Gamers, en el cual la cuenta va 2-2-0. Un match que ha terminado en menos de 30 minutos. Realmente se colocó bastante interesante este match, querido Smile. Así es, ya tenemos el draft en camino. Vemos picks un poco más normales. Vemos una Enchantress de nuevo por parte de 357. Vimos el Banshee por parte de UG. Banearon al Chen, que era la otra alternativa, y preferían dejar a la Enchantress. Pero tenemos la naga de Smash, ¿eh? Vamos a ver si la ocupan de support o si la tienen en la línea de medio. Y bueno, tenemos un Batrider, un Alchemist y un Android. Obviamente, tres picks muy muy fuertes por parte de UG. Se caracterizan por tener picks muy fuertes, pero parece que no le están dando muchos resultados. Oye, vamos a ver entonces, ¿qué opinas tú hasta el momento, mi colega Nidri? ¿Cómo va el match? ¿Cómo, qué piensas que van a piquear nuestros colegas en este tercer match en el cual puede ser el definitivo o puede ser continuando en carrera los chicos de Unión Gamers? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí en la final, apoyando a Live Dota junto a Drip, a Smile en la transmisión acá en Edre. Y vemos picks, en realidad, característicos de 357, la naga de Smash en mid lane, y muchos ahí en el chat ya empiezan a decir el Iwocopter. Tienen a Gyrocopter, que lo va a estar jugando Iwo. Nuevamente vuelven a tomar control de jungla, va a estar Masoku con Chantres. Mirana, vuelven a repetir básicamente un poco el mismo setup del anterior juego. Y Union Gaming apuesta por Batrider, Ángel lo vamos a ver nuevamente con Londruid, y varían con un Shadow Demon. Shadow Demon en la partida, Smile, ¿qué te parece? Mira, acá el Shadow Demon, básicamente, ¿por qué lo sacaron los chicos de Unión Gaming? Explícame un poco qué fórmula tienen como las chicas superpoderosas, azúcar, flores y muchos colores, no creo que sea ese Shadow Demon. Shadow Demon funciona de muchas maneras. Ahora, por lo menos, mira, ahora que veo que está justo arriba el pick de la Mirana, lo que les va a servir mucho es tirar el Disruption para el héroe que estén estudiando, obviamente. Recordemos que el stun de la Mirana dura mucho tiempo, puede llegar a durar, creo que 5 segundos. Puedo leerla, aquí está. O 5 segundos puede durar lo máximo. Así que tirar, sacar el focus de su héroe es terriblemente importante. Y va obviamente a ir de carry el Alchemist. Tenemos nuevamente el Android, 3 juegos seguidos. Tenemos al Android, no le ha dado mucha mucho resultado. Los dos juegos anteriores se ha ido por la build de la Radiance. En el último juego funcionó un poquito más, aguantaron un poco más de tiempo. Pero no sé, a mí me gustaría ver un poco de variación. Y tenemos un Razor nuevamente. Así, oye, que a ver, vamos a ver un Razor en la línea de medio, creo. Oye, nuevamente sale un Razor en el match. Bueno, tenemos acá, llega Karin junto con nosotros. ¿Cómo estás, Karin? Oli, oli, bien, gracias. ¿Cómo te fue hoy día en tu día de galletas? Sí, estuve cocinando y haciendo muchas cosas, ordenando mis cosas también para mañana, que tengo que levantarme tempranito e ir a trabajar como buen día el lunes. Excelente. Oye, bueno, Macarín, que tú que estés llegando recién acá al juego, ¿qué te parece hasta el momento lo que se está llevando? La cuenta va 2-0 a favor de los chicos de Fort Switch Revenge, a los chicos de Unión Gamers. Cuéntame. Claro, vengo recién reintegrando, algo me comentaron, puede ser un match decisivo, obviamente si lo ganan los chicos de 357 se llevan el gran torneo. O que los chicos de Union Gaming empiecen ya a pensar más estrategias para ver si es que pueden dar vuelta a esto. Esperemos que sea así, porque yo me quiero ir un tercer match, porque este match va a estar de velo. Oye, esto no está apto para cardíacos. Vas a tratar entre LiveDota.tv. Recuerden, chicos, www.livedota.tv. Ya, Nidri, entonces ya tenemos las fichitas. Bad Jerry, Bad Rage, Bad Blah, 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 Blah. Bad Raider, Alchemist, Laundry, Chao Demon, Pedro Lava, Anaga Siren, Hero Copter, Enchantress, Mirana y Razor. Son como repetidos los picks del anterior, si no me equivoco, para los chicos de 357, ¿eh? Solamente el Hero Copter. Igual Naga Siren, creo. Y Wukong tiene nada que hacer. Oye, mire, tenemos una naga support.
Smash con Girocopter y Místico con Naga. Nuevo. Eso no era Iwo que tenía que ir Girocóptero. Era como ra. Ahí se como que se traspapelaron. Yo pensé que iban a sacar un Chen con Puch. Pues sí, se nos cayó el Bad Rider. Oye, Smash, el último juego lo jugó en la línea media, ¿cierto? Con el Destroyer. Smash jugó en bot. Me preocupa un poco. Jugó en bot holder en el match anterior. Contra Bad Rider. ¿Seguro? No, Smash jugó con Destroyer. Sí, sí, con el Devourer en medio. Ah, claro, sí. Con el Devourer que ganó la. Le ganó el Laundry. Que nunca bueno. He visto Smash perder una línea en medio. Es que me preocupa un poco porque si Girocopter va en la línea de medio contra Batrider, la va a tener bien difícil. El hit de Girocopter es bien diferente a todos los hits de todos los héroes del juego porque es muy rápido. Es como el hit del Sniper, que casi no tienen proyectil, el tiempo de proyectil. Es un poco más difícil de las hitear, no necesariamente difícil, pero un poco difícil a comprarse. Pero el tema es que Girocopter tiene poco rango, entonces pelear contra el Batrider ahí en la línea va a ser un poco difícil. Lo que tiene sí es que cada vez que se le tira a Batrider, si es que se le tira, va a tener obviamente el poder de tirarlo para atrás con el Rocket Barrage, que hace mucho, mucho daño mágico en niveles muy, 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 muy bajos, hace mucho daño. Entonces va a estar como un poco igualada la línea, de todas maneras yo veo a Batrider ganando esa línea. Pero tenemos una tri-lane muy fuerte. Tenemos el setup de la net con la Naga Siren. Y tenemos la flecha nuevamente por parte de Mihawk con la Mirana. Pero como te dije, tenemos al Chao Demon por parte de UG. Es un excelente counter pick para la estrategia, entre comillas, que tiene 357. De sacar el focus de un héroe. Sacar el focus del héroe que tenga la net o el héroe que tenga la flecha encima. Así que vamos a ver cómo se las arreglan los chicos. Tenemos nuevamente una jungla agresiva por parte de Masoku. Vamos a ver una trilane en la línea bot, creo. Se está posicionando para guardear. Claro, esa guard creo que no bloquea el campo, así que lo pusieron solamente para tratar de gankear. Y ahora se está moviendo. Igual hay una Mirana, igual recuerda que hay una Mirana y el arrow de Mirana va a ser el que va a iniciar la línea, obviamente. Lo que es en por otro lado a Naga Siren va a ser la que va a tener que openear en lo que es este Dota. Recordemos que en el anterior vimos un enchante bastante, bastante buena, bastante pro, bastante del level, me atrevería a decir, del level, esa es la palabra correcta, un enchante bastante del level. Atención, y nuevamente Ángel va a ir lo que es el Long Rui, creo que va a reivindicar lo que fue su pérdida en el match anterior. Ojo con eso. Mira, lo técnico que es Letrak, si lo ves en la línea de on. Está parado en el hardcamp porque ellos saben que están tirando una enchantress agresiva. Lo que está haciendo ahí es bloquearle el campo para que no pueda. Pinche suave, Germán. ¿Te estás cayendo? Para que no pueda. No. Para que no pueda agarrar el campo, pero obviamente dejar el otro campo abierto. Oye, hubiera sido mejor bloquear este campo, la verdad. ¿Se está cayendo el Dota o me estoy cayendo yo? Te estás cayendo tú, creo, amigo. Te estás cayendo, sí. Ah, gracias. Los odio. Vamos a ver entonces. Tenemos entonces la trilane agresiva por parte de 357, la Mirana, la Naga Siren y obviamente la Enchantress en la jungla. Por parte de UG en la misma línea de bot tenemos a Chao Demon, al Alchemist y al Strike, una trilane tremendamente poderosa, el setup tremendo con el Disruption. Mira, le ponen la jungla, perdón, le ponen el Guardian, el Magic Bush. Esto le va a bloquear los dos campos, le va a bloquear el campo medium y le va a bloquear el campo grande de la jungla. Esto se mira, no te creo, ¿cómo le alcanzó a agarrar? Bastante difícil la van a tener acá nuestros chicos. Uy, no te creo. No te creo, viejo, no te creo. Oye, estoy podrido en lag. Me alcanzo. Sí, yo también me lagué recién. Se lleva el first blood en medio. Se ganaron. Oye, espérate, están todos lagueados, ojo. ¿Tú también te lagueaste, Smile? Sí, me estoy lagueando a poco. Yo también, me estoy lagueando a poco. Yo. Muy de a poco. Creo que no. Mira, línea bot. Yo sí, estoy lagueado. Estoy lagueado, pero super cerdo. Uy, qué tremenda la flecha. 2.75, ahí me bajó el pin. Oye, me estaba lagueando de a poco, mira, no, y me sigo lagueando. ¿Tú también te sigues lagueando? No, todavía está normal. Benjas toma la delantera también, se lo lleva Místico mucho daño, se vuelve la torre también, termina muriendo. Mihawk utiliza el leap y se va a terminar escapando. Drip, a ver. No sé, realmente estoy revisando el.
el internet realmente acá, pero estoy todo ok. Realmente me estaba lagueando lo que es el Dota. Voy a tener que salirme del juego y volver a entrar lo más probable. Porque no tengo nada. Los PCs tengo. No. ¿Sigues teniendo lag? Sí. Ya. ¿Estáis teniendo tu lag igual, Nidri? No, yo estoy completamente bien, tranquilo. No, yo estoy teniendo lag, así que vamos Sí, a. ahí en el medio, Sideral tiene carga sobre Smash. Que lo ha rasteado bastante bien hasta Sí. ahora. 8 lag hits para Smash, una denegada. Sideral con doble daño. Espérate. Mira, tenemos un problema por lo que estoy percatándome de acá. Voy a cerrar el Dota porque me está dando el lag asqueroso de la partida. Voy a ver si es que está actualizando algo. Estoy esperando entonces lo que va a ser esto el día de hoy. Estoy esperando entonces Bueno, una. mientras tanto, en la parte de bot, otra vez No sé por qué lo le está saltó. funcionando el Ah, tenía el a CD. UG con el roaming del Shadow Demon y el Shrak. Y en medio se viene un gank sobre Sideral. Ojo, le cae el ensnare. Sideral trata de escapar ahí. Viene Smash, le va a caer el Rocket. Le va a caer el Rocket Místico. Trata de hacer un poco más de daño. Se está comiendo el daño de la torre también. Sideral va por él. Místico en problemas. Va a terminar Vamos a muriendo. ver, Tres vamos a cargas, un golpe más y lo mata. Lento Smash se tira medio nomás, ¿eh? Y lo mató, tremendo. Oye, Sí. un poco de fail micro por parte de Masaku. Lamentablemente se llevó todo el agro de la torre cuando se lo debería llevar al Ursa. O el. Como se llame ahora en Dota. Dice Pero. Dota Radio estamos. En Dota Radio. Bueno, Realmente. mientras que se va reconectando Drip, yo creo que podríamos ir relatando un poco cómo va Sí, la ya, partida, a ver qué la gente. ahora sí. Ahora ¿Ya? sí, ya estoy Dale. conectado, ya estoy todo listo. Entonces tenemos a Rey resolviendo. Entonces la cuenta va 6 a 4. Ahora se me fue el lag, ahora sí. Tenía un lag asqueroso. Tenía un lag asqueroso. Tenía asqueroso. Tenía un lag asqueroso. A ver, déjame ver si es que me reconecta de nuevo hasta miércoles. Déjame ver entonces si es que Hablé me como reconecta. Masu, José, ¿eh? ¿Ah? Hablé como Masu. Que alguien de Chile va a cachar, porque. No, realmente todavía tengo lag, todavía tengo lag, todavía tengo lag, estoy podrido en lag, no sé qué pasa. Estoy pero reventado en lag, de hecho, no. No lo sé. Sigue el lag, sigue el lag, sigue el lag, sigue el lag de la ¿Quieres? partida. Sigue el lag, espérate, sigue el Bueno. lag, sigue el lag, sigue el lag. Estoy. Ay, Dios mío, estoy perdiendo paquete de Estás datos. lag. Estoy asquerosamente lagueado. En Sí. estos momentos Masoku está typeando en la segunda torre de la línea de bot, está tratando de salvarse, pero no va a salir Nika. No, Aparte, va a terminar no, le falta muriendo. un Va a tango, le terminar faltó muriendo. un tango y era hermosa. Uff. No, realmente estoy podrido en lag, lo que me acabo de ver acá. No sé a qué se debe, no sé. No sé, estoy viendo acá mi PC, estoy perdiendo paquete de datos, weón. Eso estoy viendo. Fíjate en alguna actualización, Drip, de repente en el Steam te está jalando algún juego, alguna actualización, puede ser eso. No, tengo los tres PCs prendidos, en los cuales lo tengo uno sin internet, uno con internet, y no tengo absolutamente nada apeneado, nada abierto. Pero es raro, realmente es súper raro. Estoy perdiendo paquete de datos. Estoy perdiendo frames, claro, esa es la palabra correcta. Estoy perdiendo frames. Bueno, hay que recalcarle a la gente que no está viendo Union Gaming. Creo que sigue el stream, están empezando a ganar. Tienen 8 kills arriba, 4 para 357. El roaming de Sanders junto con Angelomon le está funcionando muy bien. Están randomeando en todo el mapa. En top, hasta ahora Ángel se está llevando buenos last hits, 19 para él, solamente 3 denegadas. También Iwo contrarrestando, han mandado a la línea, sabían que Batrider otra vez contra Iwo lo iba a terminar pasando mal con Razor, así es que han mandado a Londruid junto con Iwo. Ahí se viene el gank, vemos un smoke en Místico, Voy a ver el también en internet, Dios Masoku, mío. van a buscar a Ángel. Van a Subieron, tratar de creo, buscar porque a Ángel, vincaron. mientras en medio Smash. Está, bueno, está expenso, sí, está expenso porque por ahí está Sanders, está ahí, pendiente. Viene Smash. Sí, Oye, la Sideral, línea bot, Sideral. mira, está. Sideral le está jarraseando. ¡Oh, mira qué buena jugada! El Flaming Lazo.
También el stun de Sander, mucho daño sobre Smash, activa el cooldown, va a tratar de matar a Sideral, ese segundo puede ser que lo mate, la flecha. Uy, se revienta la flecha. Qué bien jugado, y ahora Sander va a poner el stun mal puesto, Mihawk muy agresivo, un golpe más, viene Yellowmon, lo desaparece, ya tiene, no tiene, todavía no tiene, 2 segundos para el stun. Va a tratar de stunearlo, las copias terminan haciendo mucho daño sobre Mihawk. Tiene un ulti, pero no lo va a utilizar. Se equivocó, chaudimos, porque se fue al low ground cuando pensó que Mihawk se iba directo a la torre, pero se fue para arriba y perdió un par de hits y hubiera muerto con eso. Ahora sí. Los chicos de 357 están puchando con toda la línea top, tratando de molestar un poco a Lone Druid, que estaba teniendo una muy buena creepyada. Lleva, no, la verdad es que no, lleva 23 creep nomás, no mucho. Sí. Y el medio, lado, la mira, Smash, ¿no? casi muere nuevamente, Sideral jarrasteándolo demasiado, tiene 4 cargas sobre él, un golpe más y podría morir. Miranda tiene que utilizar el ulti. A ver. Para tratar de salvarlo. Ahí regresó Drip. Claro, fui a ver al hermoso de mi hermano. Y claro, felicitemos a mi hermano porque el weón estaba ocupando el ancho banda del computador. Muchas gracias, hermano. Un aplauso para él. Oye, un aplauso. Ah, concha grande de su madre, weón. Realmente él era el que estaba ocupando el ancho banda del PC. Realmente me tiró todo para atrás. Y bueno, ahora sí, así que un aplauso para mi hermano. Den un aplauso, por favor, los chicos de NTS. Gracias. Un aplauso. Grande, grande. Por favor, un aplauso a eso. Muchas gracias a mi hermano. Ídolo. Dios mío, weón. Ahí está. Mi hermano era el culpable. ¡Ya! Volviendo un poco a lo que va a ser el juego. Ahora sí vamos a continuar después del auspicio de grande Emil. Más conocido como, no sé, más ¿cuánto era Karim? ¿Más qué? Gracias a Karim. Cru. No sé, no está Karim entonces. Bueno, ahora sí. Volviendo un poco a lo que va a ser este juego en lo general. Vamos a ver entonces cómo se le van a tirar todo el mundo a este cotejo. Atención, tenemos un stun rápido por parte de Les Rack, bastante difícil. Se le tiran a Porom. La cuenta va 9 a 5 en lo general. Los chicos, cuéntame un poco cómo se ha llevado el juego. ¿Cómo se ha llevado a cabo el juego? Cuéntame un poco cómo se está llevando. ¿Cómo han ido las líneas? ¿Cómo han gankeado? Cuéntame un poco, chicos. Colóquenme al corriente. La verdad es que los chicos de 357 han estado muy agresivos. Pero el lineup de UG este es como hecho para el counter gank. Tienen mucho nuqueo, tienen baja armor con el ácido del Alchemist. Vimos a la Bambi de Masoku estar, creo que en la segunda torre de la línea de God. Está jugando demasiado agresivo y le está pasando la cuenta. Ejemplo, Batrider ha mateado un par de veces al Helicopter de Smash. Y ya tiene la daga, minuto 9 creo que la sacó, y ahora tiene una invisibilidad, así que esto es un Masoku muerto, creo. A ver, está en la línea de top. Está pensando si matarlo o no. Follow up. Ahí trata, claro, ahí se está llegando. Bueno, viendo, ya me colocaron el corriente. No, atención, con esto tenemos a Bad Raider junto con Invi, junto con el fuego. Atención, agarra el chatre, bastante complicado. La va a tener Masoku, no te quedó excelente. Stun por parte de Les Rack. Era mejor todavía el stun por parte de los neutrales. Muy entretenido, se empieza a colocar este bota. Vamos a ver entonces un misil por parte de Girocóptero hacia Les Rack. Puede ser bastante complicado. Atención, no, aquí bastante tranquilo. Long Druid, por otro lado, solamente con 42 creep en la partida, minuto 10. Por otro lado, mira, ¡Porom! ¿Cómo pega? ¡No te creo! ¡No lo pega! ¿Cómo se salía Shadow? ¿Cómo se salía Shadow? Shadow la está viendo color de Weaver. Shadow está muy adelantado en la partida. Está muy atrasado. Atención, tenemos a Nagasaria. Tenemos a Potos. Un Starfall excelente. Se desaparece Shadow. Atención, vamos a ver al Chibi cómo se le va a tirar todo el mundo a Porom. No te creo, Porom salta. Último parte de Porom. Puede ser todo para Shadow. Angelomon tiene que vaquear. Excelente. Última parte de Porom para vaquear. Muere Shadow. Muere Shadow. Muere Shadow. Lamentablemente nuestro colega Nagasaria en excelente ulti para poder tepear. Permiso, colega, yo me retiro acá, duérmanse un poquito, yo me voy de esta partida. Oye, Miranda salta de una manera un poco adelantada, tira Starfall y vaquea, posteriormente tiene que salir con su ulti, igualmente lo hace lo que es la Miranda. Excelente hasta el momento del juego, la cuenta va 10 a 6 a favor de los chicos de 357, que si ganan este match se van a coronar como los campeones en LiveDota.tv.
Oye, el salto de la Mirana lo hizo porque hay que recordar que el Starfall pega el doble nuke al héroe más cercano. Por ende, mientras más cerca esté, más nuke le llegue, tenemos pelea medio. Oye, atención con la sombra, como se tiran rápido, helicóptero, un misil, aparte de Alchemist, puede ser todo, que la vida, como reparte con Flat Cannon, atención, Alchemist, tienes que bajear, llega Tauro, no lo desaparece, excelente, esto, ¡paf! ¡Excelente! ¿Cómo lo pega Bazooka? De una manera bastante extraordinaria, atención, Chavo, tiene que desaparecer para evitar lo que es su kill inminente, no te creo, va a morir Chavo, muere Chavo junto con Bad Raider, entra con la daga, vamos a ver con el petróleo, el fuego de Benzo, le tira el enchantre, bastante difícil, atención, decide por la naga, ocupa la varita para poder salir, no te creo, viejo místico, va a morir místico, muere místico, no muere místico, no te creo, muere místico, no muere, muere místico, lamentablemente, atención, junto con Bad Raider, enchantre, se toma bastante complicado para enchantre, no te creo, viejo, excelente, era mejor el micreo, no alcanza a ser justo, y lo necesario y muere, la cuenta va 12 a 9 en lo general. Vamos a ver entonces cómo se está llevando a cabo todo esto. Iwo por otro lado junto con Rezo ya tiene una ultimate orb bastante tranquilo junto con su pace, ha farmeado de una manera bastante extraordinaria 72 creep viejo en el minuto 13 y eso se colocó bastante interesante, muy pero muy buen Dota es el que estamos viendo acá, querido Smile. Tenemos entonces, hablando un poco de los ítems, tenemos un Ultimate Orb por parte de Iwo que está jugando con el Razor. Esto me huele a una manta, minuto 10 y algo. 15 por ahí, 16, minuto 10, 10 y 15, iba a decir. 10 y 15, 16. Excelente minuto, bastante conocido ese minuto. Minuto 16 por ahí la va a tener, bastante temprano ya va a tener la Blitz of Alacrity. Les va a ayudar bastante en el tema del pucheo y les va a ayudar un poco a matar. Y el Alchemist también va a tener la Chaule. Está un poquito atrasado, sí. De hecho, que tiene el pasivo maxeado. Me sorprende un poco porque debería tener la Chaule hace rato ya. Teniendo el pasivo maxeado, tiene 56 creeps. Minuto 14, ha farmeado bastante. No sé, más o menos nomás. Y eso es porque, gracias a la presión que ha metido 357. Atención, mira cómo se le da Bad Raider, el último parte de helicóptero, sin poder hacer absolutamente nada. Y lo matan un triple ganqueo a medio manes. Se va a parar la muy casa, importante la Blink Dagger. Lo que es Daga. Oye, sí, Bad Raider junto con su Daga haciendo un trabajo de piernas excelente. ¿Trabajo de piernas? No, de trabajo, perdón, un trabajo de alas, ¿verdad? Que no tiene piernas. mira, el. Van a ir por el medio. ¡Uy, no te creo, viejo! ¡Excelente la Daga por parte de nuestro man! Junto, pero la flecha no falla, ¡bala, lol! Starfall rápido y eficaz, atención, un estuvo parte del Slack. Puede ser todo para Bad Raider, muere Bad Raider, atención, exactamente. Repite la acción. Carroceo constante, ascende, no te creo, puede ser todo para Encha. No, va a ser todo para Les Rack. Muere Les Segundo Rack. Stun fallado. Lamentable para nuestro colega, atención, junto con Naga Siren. Puede ser todo una malla eficaz para el Chemis. Tanqueame la torre, atención, puede ser todo para el Chemis. Y claramente es todo para el Chemis. Una lástima, muere el Chemis, muere Bat, muere Les Rack. Esto está siendo bastante complicado. En el minuto 15, la cuenta va 3 a 12 a favor de los chicos de Union Gamers, querido Nidri. Ahí Sanders, el teamfight pudo haber cambiado mucho en esos dos stun fallados por LeShack. Mucho. Mira cómo ves la partida hasta el momento, Nidri. ¿Cómo ves los errores que están cometiendo los chicos de Union Gamers? Empezó bien Union Gaming, empezó bien. Ahora ya cuando se necesita y se requiere un poco más de coordinación en estos teamfights, porque se ve que 357 ya empieza a pushar un poco más líneas. Union Gaming no está respondiendo muy bien, en verdad. Errores no forzados, por ejemplo, LeShrak, básicamente Sanders en esa entrada, si hubiera podido stunear en primera instancia a Naga, no hubiera muerto Sideral, y en el segundo también hubiera podido sobrevivir y de repente aprovechar que Ángel se lleve el kill de uno al menos. Pero bueno. Oye, francamente se colocó color de Weaver este asunto, hasta el momento se oscurece un poco los ánimos, viendo un poco lo que es la destrucción de torres, viendo básicamente acá, no han destruido absolutamente nada en torres, solamente intentando destruir lo que fue mid lane y top, pero en lo general no tiene absolutamente nada. Claro, Rastler me dice acá los gráficos, que no mienten, 24, era la experiencia bastante parejo. Smile, 24.000 a 24.700, sí. 24.320. Y en cuanto a lo que es el oro, solamente 500 y son solamente 4.000 de oro de experiencia
para los chicos de 357. Está bastante parejo. Oye, mira, uy, alcanzó a saltar, excelente. Oye, la Gold Network, ¿cómo? En lo general, 6412 para lo que es nuestro colega de Razor. Está bastante entretenido el Dota, ¿eh? Está bastante bueno, no se han visto malos ganqueos. Está más peleado que el anterior, eso sí. ¿Qué me dices tú? La verdad es que yo al principio dijeron por ahí que Uno Gaming había empezado bien. Yo pienso que 357 partió mal, es diferente. Porque 357 estaba jugando como muy... era como un público, casi como que se tiraban atrás de torre. Estaban muy muy agresivos y Union Gaming aprovechó eso. Pero después los chicos empezaron como a jugar un poco más concentrados. Empezaron a jugar más como en equipo. Empezaron a tirar buenos ganks y de ahí ya empezaron a tomar la ventaja. Ahora yo creo que están en la ventaja, aparte que están perdiendo 3-12. Pero los ítems los tienen ellos, o sea, el Razor ya tiene... va a tener la... no, creo que tiene algo en el courier porque tiene menos plata que antes. Tiene... uy, no, Vaylinkens. ¿Qué? Razor Vaylinkens. Pensé que era una manta para estar un poco más agresivo, pero se fue por la defensiva. No sé si sea la mejor opción, la verdad. Oye, francamente... tienen, claro, o sea, es que podría ser la mejor opción porque tienen bastante single target. Los chicos de UGE tienen el stun del Alchemist, sobre todo el más importante, el lazo del Batrider. Así que es un buen ítem, pero no sé, no me gusta mucho el ítem defensivo. Así que obviamente se va a necesitar en algún momento del juego. Vamos a ver si le rinde. Ojalá, manes, ojalá. Mira, atención, se vuelve la reconexión del Dota en lo general. Y vamos a ver si es que logran botar una primera torre. Los chicos de Union Gamers está muy complicado, por lo que estoy alcanzando a ver catar acá el Dota para los chicos de Union Gamers. Claramente tienen que saber aprovechar lo que son las líneas. Están entrando, mira, Bad Raider activando junto con su fuego, bebé. Muy, la tiene muy difícil. Nada Siren, por otro lado, ha hecho un excelente trabajo junto con su Maya y dormir en los momentos precisos. Porom, con double damage en botella. Y Eivo no se ha movido mucho en la línea de top. Sigue farmeando bastante tranquilo, no ha tenido ninguna teamfight, digamos, de gran magnitud. Enchantress se ha movido bastante bien en su arcana y sigue puchando las líneas. ¿Qué te pareció a ti, Nidri, lo que está haciendo? Te están dejando farmear constantemente a lo que va a hacer a Razor, que no ha estado mucho en las Clan Wars. Sí, Razor obviamente está tratando de prever que Shadow Demon lo vaya a desaparecer con el Disruption y sacar las copias. Es más, cuando esté utilizando ulti, sería muy en contra de ellos en el teamfight. Así es que por eso es que Ivo va primero por Link. Además, vamos a ver a Ángel nuevamente con un buen farm hasta ahora, ya tiene 3800, ya tiene el Sacred. Así que al minuto 20 ya lo vamos a tener nuevamente con el Radiance, y esperemos que esta vez lo aproveche mejor Union Gaming. Tendría la ventaja ahí para poder pushar líneas y nada, esperemos que vayan a aprovechar ahora. Queremos ver de todas formas un juego más. Yo también quiero ver un juego más. Atención, Broxante se desconecta en la partida. Atento con eso, manes. Razor por lo general, Ultimate War va viejo, Boy Stone igualmente, y se nos viene un ganqueo en Chantre junto a Masoku. Atención, Masoku tiene que te pegar, no te pega Masoku. Uy, no te creo, mira, bastante camuflado Masoku. Es un árbol más, me wispean. No, no te creo, no lo vio. No lo ve, mira, no lo ve. No te creo, viejo, no lo vio. What the fuck. Oye, pero el Masoku es delgado. Uy, no lo vio. Uy, no te creo. Like a ninja. Es un ninja, Masoku. Realmente ninja. Un loquillo. Francamente, está muy, muy complicado esto. Está bastante difícil. Está hablando y tiene el micrófono muteado. Gracias, Smile. Es buenísimo. Estás diciendo que si el Strax hubiera sabido el cómo funcionan los árboles en el juego, si se hubiera sabido esos caminos, hubiera stuneado, hubiera tratado de abrir los árboles, porque
cuando simplemente no te deja entrar a una parte, cuando ves que hay un espacio y cuando no te deja entrar, es porque algo lo está bloqueando y ese algo obviamente era Masako. Pero de todas maneras una excelente jugada por parte de él. Oye, nuevamente me volvió el lag, weón. Qué buena. No, la weón. Nuevamente me acaba de volver el lag de la partida, querido mi hermano mío. Los chicos de 357 terminaron botando la línea de bot. Creo que mataron a la Miran en la línea medio. Sí, oye, claramente la cuenta va 15-12 a favor de los chicos de 357. Landruid, por el otro lado, vamos a ver cómo quieren puchar lo que es la línea y claramente se la van a llevar ahí nuestros chicos. Nagasiren, por otro lado, junto con Smash, Iwo y Masoku quieren volver a entrar acá a lo que es el Dota. Mira, ya la linken para lo que es para Razor. Mira, oye, no te creo la torre, no te creo esa torre. La negó, sí. La negó. Bien jugado. Oye, hablando un poco de la build del Alchemist, me parece errónea la build. Hay que recordar que la Chao le dio un ítem muy agresivo en Alchemist sobre todo, porque puede cargarle stun invisible, pero el problema es que maxió la pasiva. O sea, cuando yo he visto, casi siempre que veo esta build en de la Chao Blade, lo que se maxea es el stun, porque obviamente para seguir así hay que tener más daño. Pero el problema es que tiene el stun solamente nivel 2 y no ha sido lo suficientemente agresivo. El problema es que tampoco ha farmeado mucho, o sea, maxió la pasiva y solamente tiene una Chao Blade y una Aura Exe. Lo único que tiene, y o sea, con una Haze nomás, se pasa por donde puede todo el ganqueo de UG. Oye, junto con esa Linken va a ser bastante bien ahí, le va a servir bastante la Linken. Le va a servir bastante la Linken a este Iwo, debido a que, como decías tú, tienen bastante ahí que le puedan lanzar a nuestro colega. Unión Gamers, junto con ese Bad Raider, lo tienen que aprovechar bastante. Alchemy junto con su Shadowblade, va a ir BKB lo más probable, que es como lo más proveniente a este Dota. Vamos a ver entonces, mira cómo se le tira Bad Raider. Atención, junto con su Dag, cargaron al Chemi Force Staff para poder salir. Nagasiren, atención con esto, junto con Nagasiren. Va a quedar la grande, no te creo, va a quedar la grande. Último parte, quiero continuar, atención, con esto puede ser todo flanqueado. Fuerte Bad Raider, no te creo, mata a Bad Raider. ¿Cómo sigue nuestro colega? Sigue todo el mundo peleando. Chemi lo agarra, Nagasiren. Liquidación de efecto, atención con estos manes. Muere todo el mundo, mira eso, cómo tenemos ahí, no te creo, viejo. No te creo, corre. Mira, excelente. Vamos a la Nagasari, no alcanza a tirar la malla. Si la malla tiene que bajear, Nagasari junto con Místico descubre dónde está. Excelente, los mata Nagasari. Atención, agarra, muere todo el mundo. Muy complicado se coloca este Dota. Atención, triple kill Bad Raider junto con su daga. Muy, pero muy difícil se va a colocar esto. Cuestas arriba, ojo con eso. Ojo con eso. Está muy... Oye, la Radiance le hizo el juego ahí. Sí, esta vez le estaba tratando de aprovechar un poco mejor. Sí. Oye, en todo caso me parece un error tremendo tratar de abrirle a la Bambi teniendo a la Nagasiren en el equipo. Yo creo que si le van a abrir a alguien así tiene que ser a la Nagasiren. O sea, es el primer héroe que tienen que matar para que no les pare la teamfight, para que no salven a algún héroe. Y abrirle a la Bambi, de entre los 5 héroes que hay, abrirle a la Bambi yo creo que es el menos importante de todo. Aunque esté metiendo daño, es el menos como te dije, el menos importante. No veo por qué le abren a la Bambi. No, la verdad es que no vi qué otro héroe estaba en esa posición. Pero o sea, creo que eso fue básicamente comunicación, porque no hubo un correcto follow up de la jugada. Si bien la contrainitiación fue básica con el ulti de Naga, por ese Batrider entró con todo por la Enchantress, pero luego el follow up de Arctic de 357 no fue el mejor. UG se hizo un pequeño split y tiró abajo todo el teamfight. Oye, así nuevamente que... Rochan junto con nuestros colegas. Oye, ¿estás fijado que las tres partidas lo han ganado siempre los chicos de 357, Rochan? Van siempre en el minuto... Siempre van como en el minuto 25, 20... En todo caso, los chicos de UG saben. Tenían una guarda ahí, de hecho la pingaron un par de veces. Y claro, ahí... Mira Bad Raider, junto con el Fuego Bebé tirando lo que es el petróleo un poco en la partida. Se quedan atrás los chicos de Smash. Atención con esto, manes. Rochan haciendo de las suyas.
tienen que intentar poder salir, marcan en el mapa y arriba Porom junto con su Yacha intentando hacer algo. Vamos a ver, entonces vuelven, lo quieren hacer. Podrían buscar teamfight. OG es demasiada desventaja si es que lo deja tomar el Roshan. Deberían buscar teamfight. Pero bueno, es que igual no tienen cómo ganarla. Mira, ojo con eso que Místico ya. La verdad es que sí. O sea, por ejemplo, en estos momentos el oso tiene la Radiance y tiene la Hyperstone. Yo creo que podrían haber peleado además. No sé si ganarla, pero podrían haber matado un par de héroes y dejar Roshan como una opción descartada. Pero la verdad es que se conformaron con dejarlo ganar experiencia y oro y no sé, de nuevo no concuerdo con la decisión. Sí, si te das cuenta, 357 está foldeando, ha ido primero por Roshan y ahora van a esperar la BKB de Smash para que puedan buscar teamfight. Ahora simplemente van a ver minutos de farmeo. De igual manera UG se van a ir a bosque, farm. Sideral está buscando la BKB para poder entrar la próxima vez, meter el flaming lazo y tener mayor efectividad. Sobre todo por el ulti de Naga. Así que no creo que vayan a buscar el teamfight. Oye, acá me dice nuestro colega, volvieron a cambiar los gráficos, 43.000 a 40.000, espectacular. Entonces, ¿cómo se toma la ventaja? Ojo que en el oro y la experiencia la está tomando los chicos de Union Gamers. Eso está tomando más que nada lo que son los gráficos del Dota. Si te fijas tu Smile, un poco, mira, 43.000 a 40.000 en cuanto a lo que es experiencia para Union Gamers. Y por un lado, en cuanto a lo que es el oro de la partida, 37.000 a 39.000 a favor de los chicos de 357. Mira, excelente, entonces aprovechando lo que es un poco el farmeo de los neutrales. Bastante, bastante tranquilo. Por otro lado, los chicos de 357 al Chemi se tienen que farmear y tienen que sacar lo que va a ser su BKB, ¿eh? La verdad es que me impresiona el poco farm que ha tenido Alchemist. No sé cómo, con maxiando la pasiva tiene tan poco ítem. Es minuto 26 y solamente tiene una Chatblade. Tiene 3.000 de oro en el banco, se podría decir. Pero igual es poco, o sea, debería tener por lo menos 3 ítems, o no necesariamente 3 ítems grandes. Una Bastion, sí debería... una BKB y una Chatblade. Eso debería tener realmente, en este minuto. Pero claro, sí, o sea, también hay que decir que no estuvo free farm. Sí, el Alchemist tú lo puedes dejar un par de minutos libres y él va a empezar a farmear y puede recuperarse. Pero como aclaran ustedes, ¿no? Ya debería tener ítems más grandes. Para lo que tiene ahora es muy poco. Sí, no tiene absolutamente nada. Mira, saca la BKB y tenemos una manta, ojo con eso, por parte de Bottom. Ojo con eso. Bottom tiene una manta ya junto con su botella. Bastante, bastante bien. Bottom está farmeando bastante bien. Razor por el lado junto con Yacha 900 en su cuenta bancaria. Ha estado de los general colegando un poco lo que se nos jugar. Ghost Scepter para Les Brack para durar un poco lo que es la team fight. Y BKB para el Chemi, pero ahora están dependiendo mucho de, digamos, de lo que va a ser el Lone Druid. Ojo, están dependiendo ya bastante. Y ojo que está farmeando lo que es una Cuirass para aguantar Cuirass un poco más, sí. Eso es lo que está haciendo acá. La Potom, en lo general, viejo, está farmeando muy bien. 75 clips, va 5-2. No va mal, pero lo que es... está. Oye, muy... Oye, importante la Cuirass que dijiste tú, porque hay que recordar que la Cuirass le da armor al team y le baja armor al team enemigo. Y también el ácido que tiene el Alchemist también baja armor. Entonces es como un stack de low armor para el team enemigo y es bastante... La verdad es que no hay mucho daño físico en Splash para UG, pero sí el daño físico que puede meter el oso junto con el Alchemist es tremendo, así que va a ser importantísimo. Oye, la gente del chat me pregunta por qué, a ver, ¿por qué digo Potom? ¿Ellos no conocen el término Potom de Mirana? ¿Lol? ¿Es como decir Quop? No, es como decir... ¿Quop? No, pues es que Quop también se llama en Cross Pain 2. Claro. Pero en Dota 1 la Mirana se llama Priestess. Escribirlo en el chat. Priest of the Moon. Claro, Potom. O Priest of the Moon. Es POTM en realidad. POTM. Es POTM. Pero es Potom, es más fácil. Es más fácil. Para que la gente no sabe en el chat, mira, no sabe. Eso sé que es. Eso es ser ignorante, me atrevo a decir, en el Dota. Un jugador de Dota y de la vieja escuela no sabe lo que es Potom. Es como, no sé, juegas Dota hace poco, ¿o no? Realmente. Podría decir. Sí, viejo. Bueno, si te das cuenta, Drip
Ahora Ángel aprovecha muchísimo más, muchísimo mejor el manejo del Spirit Bear para mantener la línea en medio con el push. Y ahora sí se viene todo 3-5-7. Dios mío. Tratando de puchar con toda la línea de top. Oye, atención con estos manes que se empieza ya a tirar lo que va a ser la línea en top. Los chicos de 3-5-7 quieren. Quieren volver a entrar, quieren volver a entrar. Mira, Bad Raider, ojo, junto con su Link, que le evitó un poco lo que va a hacer este cotejo. Vamos a ver a Bad Raider estuneado por un neutral, tiene que salir un poco sideral. Atención con eso, no te creo, viejo. Vamos a ver entonces cómo pelea todo el mundo. Último parte de giro, contra la atención, va a ser bastante complicado. Si me quieren pelear, quieren pelear junto con su BKBS. Ay, tengo lag. ¿Cómo se me pega esta cuestión? Tengo lag, weón. Mi hermano está haciendo alguna wea ahí arriba y me dice que no. Ay, Dios mío. Realmente. Francamente está bastante complicado este Dota. Oye, 20-18 es la cuenta. Atención, Razor muere, tiene Aegis inmortal. Vamos a ver entonces. Atención, manes, esa flecha le llega rápido al osito. Vamos a ver entonces, mira, tenemos a Bad Raider junto con su Boy Back. Quiere vaquear todo el mundo. Agarra a la Naga Siren, a Bad Raider. Tiene que pelear, pelea todo el mundo. Está en el mismo lugar. Force Stab se le tira a la Mechas. Muere el Tank. Muere el Temis. Ojo con eso. Muere al Temis. Y, oye, la cagó. Realmente, nuevamente tengo oye, lag. La pelea, ¿eh? Realmente sí, tengo lag. Tengo lag. Y claro, gente, tenemos una double kill por parte de Razor. Francamente, viejo, 21-20, 3-5-7 en la cuenta. Unión Gamers haciendo de las suyas. Está bastante parejo todo esto. En cuanto a la experiencia, 51 a 52 mil. Y en oro, va a 46 mil a 48 mil. En ese teamfight místico no sabía si usar o no usar el ulti de nada. Al final, claro, en esa duda, viendo y lo terminaron matando. Oye, la verdad es que si lo hubiera usado, al principio lo iba a usar y le tiró bien el lazo el Bad Raider. Y después no tenía opción para usarlo, porque si lo usaba, se salían todos los que están metiendo los carros de 357. Así que al final no lo usó y lo guardó para más tarde. Bueno, ahí pide pausa. Ahí hay que aprovechar la pausa para que vea Drip el tema de la línea también. No, yo realmente oye, mira, el Alchemist está... Se está volteando armor también. Ojalá que no se esté volteando un Kuiras, porque sería horrible tener dos Kuiras en el mismo equipo. Pero tiene una chainmail y la chainmail sirve para... Ahí escuché una voz femenina. Karin, creo, ¿no? ¿Karin? ¿Sí? ¿Quién es Karin? Parece Carlos Rastner. Oye, déjenme a Karin, te ocupaba Karin. Bueno, estoy viendo acá esto. Estoy revisando lo que es mi línea. En el cual mis 120 megas me están lagueando. Ok. Con 120 megas me laguea, mira qué impresionante. ¿Y qué está haciendo mi hermano? No tengo idea, weón. Es una porno en 3D. No, para eso tenemos la tele de 60 pulgadas. Vamos a ver acá, bien, aquí estoy viendo haciendo mis speed test. Vamos a ver entonces si es que lo tengo. Tengo, a ver. Tengo un ping de 21. Y claro, tengo 118 megas. 118 megas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, debería estar bien. ¿Sí? ¿Y en dónde lo estáis testeando? En speed test. ¿Qué servidor? ¿Pero en qué servidor? Chile, Santiago, en el host de Santiago. Sí, tengo 120, tengo 118, 119 megas. Y de subida a los 4 megas. ¿Y de subida? 4. Ahora. 4 megas de subida con 120 bajado, wey. ¿Para qué quieres tantas bajadas? No sé, wey. Esa es la promo que había. Y mi tarjeta de video es la 7970 ATI. Vendía tarjeta de video. Igual igual vale como $1,200 esa tarjeta de video. No, algo piola, wey. Algo barato. Bueno, volviendo un poco a lo que es el juego, un poco de este poco, perdón. Vamos a ver entonces, tenemos a Londru y junto con su
Oye, parece que lo mataron el oso. Claro, estaba buscando el oso en el mapa y no está el oso. Pero recuento un poco de ítem. Lo mataron porque tiene la... Tiene el receipt de la cuirass en el oso y el resto de los ítems lo tenía en la... El oso mascota, el oso grande tiene el receipt y la chainmail y todos los demás ítems los tenía el oso, así que es medio importante que lo hayan matado y le quedan 25 segundos. Así que es que los chicos de 357 están conscientes de esto, están conscientes de que tienen los ítems ahí, que pueden aprovechar estos 25 segundos para tratar de hacer algún tipo de daño, de buscar algún kill. No creo que alcancen a puchar algo, pero sí podrían tratar de matar al alquimista arriba, por ejemplo. Mira, realmente este match, por lo que alcanzo a ver, Girocóptero junto con su Yacha BKB empieza a hacer todo, pero todo, todas las fichitas empiezan a correr en su favor. Tenemos a Ivo junto con Yacha y su Linken, Enchantress que va a ir su Scepter, lo más probable. Tenemos a Porom. Sí. Oye, Porom, Demon Age, va a ir una Crítico Monkey. ¿O Rapier? ¿Quién, perdón? Porom. Tenemos ahí, ¿va a ir con, por crítico ¿Potom? O va a ir por no, Monkey? No, va a ir por MKB. Para ir por Monkey. A Monkey. Debería ir por Monkey. Vamos a ver, Místico está haciendo el Dota. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Místico? Sí, desde su iPad. ¡Cálmate, oye! Ahí está Místico. Está jugando desde su iPad. Todas esas maravillas. Ah, no, lo está en Facebook. ¿Eh? Falté que quiera eso. Ah, Ulti está en Facebook. Es como lo más pro que hay. Oye, volviendo un poco a lo que es este juego, en lo general, tenemos a nuestros colegas de UG. Que lo vamos a ver acá rápidamente, que tenemos a Ángel, que tiene cooldown de su osito. Y no sabemos que tiene parte de la Radiant Shadow solamente junto con su par de wards. Tenemos a Les Rack con Ghost Scepter, sería. A Chibi BKB, Shadowblade y me falta Bad Raider junto con su botella Dago. Y Dagon, perdón, Force Staff, Daga y una botella y va por BKB por lo que me alcanzo a ver acá. Oye, ha sido fundamental lo que es ese Bad Raider, va 9-5 en la pelea. Va bastante bien lo que es ese Bad Raid en el match. Oye, ¿qué le falta a los chicos de Unión Gamers para poder ganar esto? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Me gustaría saber. La verdad es que están ganando por kills. Están ¿sí? ganando por kills, están ganando solamente por un kill, la verdad. Pero no sé, es que todavía me molesta un poco el... O sea, no me molesta, pero... debería tener un poco más de farm, el Alchemist. No sé qué le ha pasado. No sé qué ítems hacer un poco con esa chainmail. con la chainmail se podría hacer una blade mail, es lo único que se me ocurre que podría servir en estos momentos, que podría servir entre comillas, porque ahora lo que necesita Eugene es que Alchemist haga daño, o sea, que mantenga la presencia en el juego, que desvíe un poco el focus del oso o del Android, perdón. Y con la chainmail, o sea, perdón, con la blade mail eso no lo va a hacer. Y lo único que se puede hacer con la chainmail, sería bastante útil, es la Soul Cuirass. La Cuirass la tiene el oso, así que si tienen dos Cuirass en un equipo, no stackean el buff de armor. Solamente le daría más velocidad de ataque, pero no creo que sea la solución. ¡Tú! Sí, así es. Yo creo que... ¿Qué opinas tú? Mira, Drip, yo creo que Benjas en este momento tendría que ya pasar a hacer el rol de DPS. Tendría que tener mucho más daño. Hasta ahora el Ontruid con el Spirit Bear va a poder aguantar la embestida que puede hacer Gyrocopter y también lo que puede hacer el Razor. Pero luego tiene que haber alguien que empiece a pegar y eso, el indicado ahí tiene que ser Benjas. Con esos ítems no le ha ido muy bien, pero recuerda que es Alchemist. Alchemist le vas a dar unos minutos y él puede farmear muy bien. Además ya está maxeado, obviamente, su Gravel's Grit y... Podría sorprender, tiene que hacerlo. O sea, si quieren ir a un juego más, está en la obligación de farmear mejor y hacerse, no sé, una MKB, sería lo indicado. Mira, acá realmente nuestros colegas tienen que empezar lo que va a ser en el Dota. Yo creo que tienen que ser más agresivos los chicos de Union Gamer. Tienen que empezar ya a tomar ellos las riendas, a tomar el toro por los cuernos, como se diría. Porque si te has fijado, los chicos de 357
siempre están al ataque. Nunca están a la defensiva. Union Gamers tomaron, no sé si esa iniciativa, pero siempre están atrás, no se quedan en el Dota, no se quedan en lo general de atacar constantemente en el Dota, no, se quedan atrás y se quedan defendiendo. Realmente está muy, pero muy complicado si los chicos de Union Gaming continúan igual. Al Chemis, como decía, lo que es Smile, tiene maxeado lo que es su pasivo de lo que es el oro, y aún así no tiene muy buenos ítems, o sea... No tiene nada, francamente. Potom tiene mucho más. Pero es raro ver un Alchemist minuto 31 que tenga una Shadow Blade y una BKB o un Avatar. Francamente, está muy difícil el farmeo de Alchemist. Está mal farmeado Alchemist, a pesar de que tiene 151 creep. Pero no tiene ningún ítem. O sea, ¿de qué le ha servido todo el farmeo? Si ni siquiera en kill. En kill va 1-6. Lo han gankeado bastante, eso sí. Pero no tiene muchos ítems. Pero... No sé. Yes. Oye, y hablando un poco de las decisiones de la toma de decisiones que estábamos hablando antes del juego, esa misma pelea en Roshan que le dieron Roshan gratis, básicamente, o sea, creo que lo ahuyentaron una vez y después lo dejaron tomar al Roshan. Yo creo que esa pelea la deberían haber tomado, o sea, podría haber cambiado totalmente el juego, pero estaban como con miedo, no sé qué habrá pasado, la verdad. Mira, ojo con esto, manes, que vuelve todo este match, la cuenta va 2-0. En lo general, en el conteo general de este match, el primero lo ganaron en el minuto 26 y el otro en 31, creo que fue. Y ahora, en el minuto 31, va bastante parejo el Dota. Creo que Union Gamers no quiere perder este match, se quiere ir a un tercer match, quiere continuar la carrera y llevarse lo que va a ser el pozo final acá en LiveDota.tv. Francamente, se colocó entretenido el Dota, estaba muy interesante. La siguiente pelea va a ser Roshan, va a ser por el Aegis. Definitivamente, van a esperar, ambos teams van a esperar eso. No tienen ítems grandes aún, como puedes ver. Vamos a ver después de esto, Minute Farmeo, que Miranda termine el MKB, igual Gyrocopter aparentemente va a terminar la Manta. Así que van a terminar de completar esos ítems y la siguiente pelea va a ser en Roshan, lo cual puede terminar después de eso los siguientes 10-15 minutos de juego. De repente las últimas, las T2 de cada línea. Tenemos aún el sec de la partida, no se reconecta, no sé qué le ocurrirá a nuestro colega. Pause en este match, esperando... Me dicen que Místico está en el baño. Va a soltar un hurón. Creo. Va a soltar un anguila. Oye, para la gente que busca algún juego en stream, vamos a regalar más tarde unos juegos. Vamos a tirar en el chat. Y cambio mi cuenta de StarCraft más la de Diablo por ítem de juego de Dota 2. Atento. Así que cambio mi... Sí, cambio mi StarCraft 2, que está original, con la cuenta de Diablo por ítem de Dota 2. Así que si a alguien le interesa, interesante, busco algún ítem interesante que pueda hacer. ¿Por qué los cambiáis y no te dan los dedos? Sí. ¿Cómo? No te dan los dedos para jugar. Realmente no me gustó el StarCraft. No, si no te dan los dedos. Ah, weón. Te juego con proto y te paseo. No tengo puta idea que un proto sea. Así que cualquier cosa me pueden decir. Si quieren, recuerden, chicos, el StarCraft 2 más el Diablo 3, lo cambio por ítems de Dota 2. Diablo 3 va a tener una expansión ahora, ¿no? Va a haber que comprarlo, ¿no? ¿Cachaste? Sí, hay que comprarlo, pero vale como $10 la wea. ¡Holas! Y te están ofreciendo el juego inmortal de Puthead. ¿Ah? Están ofreciendo el juego inmortal de Puthead. Y el mítico del Junero solo cambio. Si el Puthead inmortal, el de hueso, sí. El de hueso y el de Junero, sí, lo cambio. Pero lo cambio por lo que es la cantusa de Junero. Es la negra, ¿no? Sí, la cantusa. Bueno, aprovechando la pausa, quería pues
agradecer la invitación para estar acá en la final. ¿Quién eres tú? Comentarios también de... Oye, Drip, te voy a comentar que vamos a estar en el Más Gamers, los futuros festivales de Más Gamers. Voy a estar ahí, entiendo los torneos de Dota 2. Que van a ser en el mes de en Trujillo, en octubre y en noviembre por acá. Son los festivales que vienen acá en Perú, grandes. Voy a hacer esa weá en Chile, weón. Ese tipo de eventos. Vamos a ver, entonces ya tenemos el evento ya con nuestro colega. ¿Cómo se llama? Tech Festival. Sí, es un evento acá en Perú. Tech Festival. Ah, ya. Vamos a ver entonces si es que podemos ir a cubrir esa escena. Ya, Mario, volviendo entonces, tenemos esperando al SEC acá, creo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto SEC? ¿Qué pasó? Visto que se ha comido algo en la tía Venom Mancer, creo. Vamos a preguntar qué pasó, porque acá está pegando... Está botando boxila este weón. ¿Qué alcanzó a ver? Pues se me dejas. ¿Qué vas a dar? Cuéntame. Sí. Nada, decirle a la comunidad que tuvimos una entrevista con The Capitalist, el co-caster de Toby, de Jointota, nuestros partners. Para que estén atentos, el día de mañana se va a subir la entrevista completa. Es alrededor de una hora, donde estamos ahí dando la información. ¿Qué le pareció lo que fue este International Temporada 3? Lo que fue co-caster con Toby, lo que fue estar allá en Seattle, lo que fue toda esa masividad de gente que había en esa zona. Y la verdad es que, véanlo chicos, es un trabajo bastante arduo que nos hemos dado acá en Live Dota, donde nos dimos la lata de traducir prácticamente una hora de subtítulos. Tiene la... Tiene el tema del video, una hora de subtítulos, así que la verdad es que es un trabajo bastante grande y es para ustedes, para la comunidad, para que lo disfruten y para que lo aprovechen. Oye, muchas gracias por tu aviso económico. Mira, avisos económicos, el Tao. Así que tenemos acá en Live Dota, viejo, esta mención, claro, mucha... Tao hizo la entrevista, así que me siento súper honrado. Ahora sí te voy a firmar el cheque. Ahora sí te lo firmo, Tao. Así que estoy esperando acá a nuestro colega. Si es que... Oye, tenemos un sec bastante largo. Creo que le hizo mal algo al estómago. Lo más probable. Ya, ahí está entonces, ahí pasé el aviso, ahí está entonces, ¿no? Tenemos entonces todo ok. Subí la foto a mi Facebook para esperando lo que va a ser el reconnect de esto, así que vamos a colocar acá, Facebook, gracias. Acá está, mira. Ahí está mi Facebook personal y ahí pueden dejar las ofertas. Lo voy a cambiar hoy día porque ya realmente no lo juego, así que me da lo mismo tenerlo o no tenerlo. Así que cambio la cuenta del Diablo 3 más Stranger Queen of Liberty por junto con nosotros. Bueno, de hecho también creo que tengo hasta un... no sé, weón. ¿Cuánto tiempo es la cuenta de WoW? Creo que un año. Así que vamos a continuar con el Dota. Vámonos entonces, ¿cómo continúa todo esto? ¡Go en la partida! Ya lo que venimos a ver un poco del Dota en lo general. Y continúa todo esto, querido Smile. Continúa más y creo que el like se te pidió, ¿no? Ah, está farmeando. Oye, te escucho súper mal. Traves. Ah, perdón, y te la he guiado. ¿Ah? No te escuché bien. Estaba muy lagueado, creo que ahora volvió, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué tenéis 1000 DMS? Ya, ahora sí. No sé, estaba lagueado antes. La cosa es que se formaron los antes. Y oye, muy escucho, valoro, te escucho muy mal, te escucho muy mal, muy mal, muy mal. Ya lo voy a arreglar yo.
Francamente te escucho muy mal. A ver. Ya, a ver entonces. Pobre baño, prende un fosforito, me dicen por ahí. Ya, vamos a ver entonces cómo continúe todo esto acá en LiveDota.tv con la final. Ya tenemos a todo el mundo viendo esta partida. Mira a Razor, cómo lo hace, cómo lo hace, cómo hace de la suya nuestro colega. Francamente, Evocopter haciendo un poco el Dota, intentando lo que es farmear en lo que son los neutrales junto con su Flag Cannon. Bastante interesante, se empieza a colocar esto. Union Gamer tiene que hacer el Dota, Nidri. Union Gamer tiene que empezar hacer el Dota, tiene que empezar a hacer el Dota, pero muy más a lo que es al ataque. O me estoy equivocando, colega Nidri. Sí, Ángel está atento ahí para mantener en línea el con el Spirit Bear todo el tiempo en la línea de medio. La mantiene presionada, si te das cuenta, obliga a Ivo o Smash a regresar al medio, nuevamente tratar de apoyar la oleada de Creeps. Y lo va a hacer otra vez, si te das cuenta, va a mandar el Spirit Bear nuevamente. Y ahora tiene una Vladdy, bastante importante, porque ahora obviamente el lifesteal al Alchemist y va a puchear un poco más la línea. Es que él es el indicado a aguantar la presión y investiga que vaya a ser este Gyrocopter. Todo el daño se lo va a terminar comiendo el Spirit Bear. Y con ese Vladdy le das opción un poco más de resistencia. Oye, Ivo se va a tanquear un poco más, va a ir por una Tarrasque, yo creo. Puede ir por una Tarrasque o por una Satanic, me parece más la Tarrasque. Y tenemos una pausa. Oye, nuevamente un sec, viejo. ¿Qué pasa acá que tanto sec en la partida? Yo también estoy teniendo mucho lag. De hecho, no soy yo, creo que son los servidores de Dota, porque yo tengo 383 de ping, y yo cuando streameo no tengo esa cantidad de ping, streameo con 170, 160. Realmente se está colocando pesadita el dotado, ¿no? Se está colocando bastante. Yo tengo 118. ¿118? Sí, sí. Pero tú eres peruvian, yo soy chileno, tú estás más cerca de Estados Unidos. ¿De qué lado eres tú de Perú? Lima. De Lima, en el centro. Yo estoy como a 1000 kilómetros tuyo. Así que, obvio que tienes menos ping que yo, rey. Eres un peruano pero cercano. Acá, los chicos de UG también están teniendo lag. Prefiero que ellos también todos son de Lima. No sé, realmente. Acá está complicado. Realmente estoy. Yo estoy lagueado, estoy asquerosamente lagueado. Francamente, no sé por qué tengo lag. No lo sé. Me estaba fallando. Oye, volviendo un poco a lo que va a ser el Dota, ya tomémonos las cuentas, las riendas de este juego. Photon, mira, nuevamente van a ir a lo que va a ser Rochan, lo quieren pelear, lo quieren dejar ya de un lado junto con lo que va a ser Girocóptero. Por otro lado, Photon va a ir esa Monkey, tiene que ir esa Monkey en lo general. Razor, mira, va a ir Terrasque, va a Terrasque, fija. Para aguantar un poco más lo que es la Team Fight. Y Bad Raider 1500 en su cuenta bancaria. Al Chemis aún no lo veo con muy buenos ítems. Estaba guardando un poco de oro, creo. Tiene los 2500 solamente. Y creo que los van a dejar matar Rochan de nuevo. Tienen la flecha y le va a llegar a nadie. No le llegó a nadie. Ahora van a pelear Rochan. Sí, Oye, no te creo, no duerme, no duerme. Oye, de nuevo me lagué. ¡Ah! ¡Qué paja, weón! ¡Qué rabia, weón! Está la mansa cagada y yo estoy todo lagueado. ¡Uy, qué rabia! Francamente, qué rabia. ¡Ay, Dios mío, weón! Dios, es que eso me desgana, weón. Francamente, me desgana cuando pasa esa weá de que se laguea. Francamente me da rabia. Ahora me está dando lag. Ahora. Y antes ahorita, no me está dando. Francamente, la partida anterior no me dio absolutamente nada de lag y ahora me está dando. No entiendo el porqué, realmente. Oye, no me he dado cuenta, el oso del Silver tiene las botas normales. No me he dado cuenta de eso. Recién ahora compró la face, claro, ahora se las dio. Sí. Qué raro,
Y en ese teamfight que pudiste apreciar fue a favor de UG, porque pierde el Inmortal y solamente pierde muere Shadow Demon. Sí. Finalmente le salió más, pero igual en todo caso 357 se fue con el lore y con la experiencia. Sí. Pero recuerda que si estaba buscando share líneas y necesitaban el Inmortal, lo perdieron en ese teamfight. Por nada. Claro. Porque solamente. Esa cosa Tanic nomás. La cosa Tanic Razor. Esa cosa Tanic. What the fuck? Pensé que era a lo que era una. Pero obviamente con el daño que mete, con el daño que roba, toda la HP que roba es tremendo. Pero no sé. Bueno, aparte que también la Satanic da daño. Tenemos la Monkey de la Potom. Están quedando un poco estancados. Si te das cuenta, te están tratando de ir por el Spirit Bird. Y van a hacerle un gank de 4, ¿ah? Con todo. De 5, va a ir la mirada. Sí, va y viene Místico y también llega. Llega Mihawk. Se mueve 522. Está moviendo a la máxima velocidad. Lo va a jalar, listo. 521 se mueve sin la face activa. ¿Qué pasó, Dream? Realmente no, weón. Realmente me da rabia porque estoy revisando el ping. Y no sé qué pasa, weón. Estoy revisando todo y tengo todo bien. El sistema está trabajando, pero mi hermano me está probando lo que es ancha de banda. Y no tengo otra opción, no tengo nada. No tengo nada. Conéctale el cable. No tengo otra respuesta. Francamente, eso. Me dice, le pregunté, ¿qué estás haciendo? Me dice que no está haciendo nada, pero no. No le creo mucho porque si no. Bueno, para enganchar un poco la gente con lo que va la partida, sí, se va. Vemos que UG está manejando un poco mejor. Y 357 espera simplemente. Oh, Sideral, qué buena entrada de Sideral. No sé si se puede ver esto en el stream. O no se está viendo, creo que no. ¡Uy! ¡Se salvó! Se salvó. Sí, con la manta. Se salvó con el ulti de Místico. Va a ayudar a posicionar a todos. Mira, no veo absolutamente nada. Realmente estoy asquerosamente en la. No sé. Puta. Bueno, me estoy leyendo. Ay, qué rabia, realmente. Estoy en la. Estoy tapado, podrido en la. ¿Qué compañía me dijiste que tenía, José? BTR. Puede ser BTR, ¿no? De robo, claro, weón. Oye, en estos momentos, T57 acaba de ganar la teamfight y están yendo derecho por la línea de medio. Tienen tres héroes, solamente dos héroes en pie por parte de UG. Son el Batrider y el Land Druid. Pero hay cuatro héroes ya yendo por la línea bot. Están definitivamente por la línea bot. Oye, ese rezo no respeta nada con lo que dicen acá. Oye, realmente no puedo. Estoy, pero podría en la. Francamente. Y ahora sí se vienen con todo la línea de bot. Smash, Ewok, Místico. Esperan que revive el alquimista. Y me acabo de caer. ¿Lol? ¡Oh! ¡Ay, Dios Místico! Mío. Realmente. Místico por Ángel. Yo me caí, así que. Dota Radio. Dota Radio, escuchan la narración.